debe usted saber que es muy importante mantener la chispa y el ingenio con nuestra pareja. O sea, entre broma y broma, tu sentido sexual se asoma. Así que vamos con Edelmira Cárdenas a Tu Intimidad. Y como bien dijo Oreb, entre broma y broma, tu sentido sexual. Hasta se pone pan. No, pues sí. Oye, el que pan piensa. Ajá. Es porque no ha comido. Exacto. A ver, Edelmira, por favor. Ya nos estamos riendo, eso es lo más importante del sexo, bien. Buen día. En el buen sentido, porque luego te ríes nada más de pena, dices, sí, Dios mío. Pero no, favor. Mejor de alegría, sí, de felicidad. No, de yo lo que sí dije cuando nos sentaron, dije, oye, Enrique, no, pues ya no nos los van a sentar. Dije, qué bueno, es que con esa cara de anorgasmia que trae. Ay, no, pobre. ¿Dónde está mi Quique? Ahí va. Nosotros no decimos nada, ¿eh? Yo no dije nada, Quique. Aquí, la especialista habló con la verdad. Ni modo, dije, qué bueno que ya no me van a poner Enrique porque no trae esa cara de alegría necesaria para empezar la semana. En fin, por más capacitación que le dé al pobre muchacho, no logramos. Por más consejos y consejos. No lo logramos. Quita nosotros. Exacto. No, en este tema, y me gusta mucho que empecemos riéndonos porque justo lo que es la broma dentro de la actividad sexual está bien. Hasta cierto punto. Claro. ¿Por qué? Porque también eso se presta a meterle morbosidad. Sí. Entonces, en la sexualidad todo se vale siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Claro, por supuesto. Entonces, cuando hablo entre broma y broma, porque mucho de lo que tenemos que decir en la comunicación de pareja es directo y real. Uh-huh. Entonces, lo disfrazamos entre bromitas y bromitas, ¿no? Sí. Porque en realidad es lo más importante. Uno de ellos, por ejemplo, que me da muchísima risa, cuando nace un bebé, el padre lo primero que dice cuando es varón, vean a mi hijo cómo nació, vean qué tamaños de genitales, igual que el padre, yo no me he vuelto a verlo así de... Ah, pobre jodido. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y te diré lo que susurran, ¿no? Exactamente. Lo que se platican. Exactamente, en las exactamente. Mujeres, ¿no? Entonces, en la actividad sexual, cuando metemos broma, chiste, comentario, eso es muy importante, pero no se vale que lo hagamos para decir una verdad disfrazada. O para darle a entender. No hay que vivir del suponiendo. Cuando vivimos del suponiendo es que yo pensé, yo creía, yo me imaginaba que cuando yo constantemente te decía, eres el mejor de los mejores, no. Hay que decir la neta. Y más, yo creo que la peor broma que se le puede hacer a una persona es fingir el orgasmo, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Eso no se tiene que hacer. No, al contrario, o sea, hablarlo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, eso es una deslealtad porque trabajando juntos podemos llegar, como bien decías tú la otra vez, el orgasmo es de quien no trabaja. Sí, definitivamente. ¿No? Pero sí no está padre porque a lo mejor el otro o la mujer o el hombre le está echando muchas ganas y entonces pues mentirle, mejor decirle, a ver, vamos a ahora probarle por este lado, ¿no? Sí. Obviamente, pues es importante, por ejemplo, salirle con un calzón de Superman, una buena broma, se la pasan bien y ese es un sentido sexual que le dan a la actividad. Claro. Eso es padre, pero cuando empezamos, no, es que a mí me encantan, ¿no? Los senos del tamaño de la torre latinoamericana, ¿no? Eso, o me encantaría ver las cascadas Agua Azul cuando eyaculas. Es que muchas de esas cosas... Es importante hablarlas antes, pero en una tacita de café. Ajá. No en el momento del acto y en el terreno sexual, donde la mayoría empezamos a echar bromita, que en realidad lo único que estamos pasando es amolar a nuestra pareja y empeorar la comunicación. Se pueden hasta cohibir, yo creo, ¿no? Sí, claro. Si haces una broma inadecuada, a lo mejor. Sí, pero también cuenta mucho la actitud sexual, porque cuando yo quiero hacer una broma y cuando yo salgo a escena, pues la típica de, según tú sales con todo disfrazado de algo y al momento de salir así de, ay, no, pues sí, maná, sí. Lo que menos tenemos es actitud. Exactamente. Entonces, lejos de divertirse, se complicó la situación y eso hace que baje la autoestima sexual considerable de la pareja. Y que en lugar de darte risa, te da penita. Exacto. ¿No? Entonces ya se quita el libido, se quita el erotismo. Y yo creo que también la sexualidad... Y baja el deseo. Exactamente. No hay que tomarla tan en serio porque así de es. Repente nos pesa demasiado. Exacto. Queremos ser los mejores amantes, queremos poner en la mejor posición a tu pareja, colgarla de la lámpara, hacer el salto del tigre. Y de repente no es necesario. No. Vamos a vernos y
¿qué es lo que hay? Hablar. ¿No? Exactamente. Es muy obvio. En el momento de la actividad sexual, pues ya como que así que estamos en el cachondeo de, a ver, platícame, ¿qué es lo que te gustaría en este momento? No. Es, claro. Aviéntense al ruedo y al momento de que se termine el acto después o antes de empezarlo o días antes de empezarlo, es necesario sentarse en un espacio cómodo para la pareja y decir, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué me encantaría? Pero sí meterle mucha broma, por favor, broma. Se lo suplico. Es importante decirles a todos que si la pareja se ríe antes del acto sexual, ya ganó el 80% de éxito de esa relación sexual solo porque le cambió el estado anímico. Por supuesto. O sea, que hay que desinhibirnos, reírnos mucho. Sí. Y aparte también la participación de la pareja, porque yo propongo, y si tú no tomas la bolita, pues ¿a dónde se va esto, no? Sí, entonces, pero, sí, no, y además tienes toda la razón. Uh-huh. Es que creemos conocer a la pareja. Y quiero decirles a todos que entre más conozco a mi pareja, más profundo estoy cavando la tumba del erotismo, claro, y del placer sexual. Por supuesto. Porque como ya lo conozco, siempre le doy lo mismo. Y ya no da curiosidad. Exacto, y como siempre le doy, claro, lo mismo, se llama rutina. Sí. Entonces, triste. El aburrimiento de las parejas, ¿ya ves, Edgar?, nace por la falta de espontaneidad. ¿Ya ves, es lo que yo le he dicho a Enrique. Así, ay, es Enrique. Por favor. Todos les damos esos consejos, pero nada más, pero no entiende. No le puedo cambiar, no esa entiende, cara que trae. O sea que si, por ejemplo, yo iba a decidir disfrazarme, no sé, de mucama francesa, pues ahora lo disfruto y nada, que me dé pena. No, nada, y no, llegas y sentirme. Y llegas y hablas, ajá, francés, mija. Uy, sí, claro. No, bueno, pero también en esa broma, y además, agarren cualquier mandil, pónganse cualquier, sí, o sea, no, no necesariamente gastar. Tiene que gastar. Uh-huh. En una charolita, pongan cosas diferentes sexuales y cuando llegues al momento del evento le dices servicio a la habitación, ¿con qué quiere empezar? Y le dices, ¡ay, imagínate! ¡Claro! La charola con todo el paquete. Edgar, ¿no? Y haces la charola. Exactamente. Me imaginé, ¿no?, a Edgar con la charolita, ¿verdad? Sacudiendo con el plumero. Claro, oh, claro, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Mira, eso que estamos haciendo, que, ajá, nos estamos riendo y que estamos haciendo la broma, eso es importante. Pero después de eso, empezar a vivir y a disfrutar la sexualidad como es, a través de fluir, a través de la sonrisa, a través de la caricia, del cachondeo, del juego, del preámbulo, porque a final de cuentas, una relación de pareja que la hacemos formal, conservadora, lo único que ¿viste que estábamos platicando ahí atrás? No, hay que ser conservadores, es lo peor pasó, que te puedo decir. Sí, sí. Bueno, hay cosas aquí que... No sé si decirlo, ¿lo digo o no lo digo? Ah, ¿verdad? Ahora lo dicen. A ver, dilo. Ahora vamos. Lo dicen. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Vas? ¿Un trío es normal o no es normal, Edelmira? Mira. Yo digo que cada quien muy respetable, pero... Por supuesto. No, en la sexualidad no se habla de normal, normal o anormal. Es lo que tú quieras. Sano o algo que no me es sano. Siempre y miren cómo los tenemos allá hablando del tío. De acuerdo, ¿eh? No hay ningún problema. Es mientras más, si no quieren, a nadie. En otro momento vengo y les hablo. Ah, sí, vamos a hablar de los tríos. Lo exactamente. Negativo de vivir. Pero un trío no necesariamente para serenata, ¿ok? ¿O sí? Bueno, que te canten al oído. Exacto. Uy, lo qué van rico a hacer cantar. Sí, sí. No puedo, bueno, vivir jamás. Les mando besos. Tengan bonita semana. Muchas gracias.